Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arqui Farándula? Les comento que Shakira y Gerard Piqué tomaron la inesperada decisión de terminar su relación sentimental en el año 2022. Luego de sostener un vínculo por más de 10 años, las dos celebridades decidieron partir por caminos distintos, despidiéndose de la familia que conformaron junto a sus dos hijos, Milán y Sasha. En medio de toda la polémica que se levantó por esta noticia, las miradas de los fanáticos y los medios internacionales se posaron sobre los movimientos de ambos famosos, quienes rehicieron su vida y pasaron la página con el amor que alguna vez sintieron entre ellos. El exfutbolista decidió darse una oportunidad sentimental, abriéndole la puerta a un vínculo romántico con Clara Chía Martí. Una vez se oficializó el noviazgo entre Piqué y la joven española, una fuerte ola de críticas, burlas y comentarios apareció en redes sociales, al punto de comparar a la relacionista pública con Shakira. La colombiana avivó la atención tras mencionar indirectamente a Clara Chía en su reciente canción con Bizarrap, en la que le tiró un par de pullas sobre la apariencia que daba y cómo era realmente en su forma de ser. De acuerdo con información que compartió un periodista español llamado Roberto Antolín, la colombiana le tenía el despectivo apodo a la joven de 23 años por comportamientos que notó durante el tiempo que la vio en la empresa Cosmos. El comunicador en un Instagram Live reveló supuestas situaciones que llevaron a la cantante a llamar mosquita muerta a la actual novia del exfutbolista. Según con lo que mencionó el español, a Shakira le afectó bastante enterarse de que la catalana era la novia del deportista, debido a que nunca la vio como una amenaza. La colombiana ya había visto a Chía en las oficinas de Cosmos y entendía, supuestamente, que la joven era callada, educada y muy reservada. Antolín agregó que para la artista pop, la relacionista pública era una becaria y pasaba inadvertida, por lo que al ver sus comportamientos decidió apodarla de tal forma. Shakira conocía a Clara cuando iba a visitar a Piqué a su empresa Cosmos. La veía allí como becaria. Por eso le hizo tanto daño, porque ya la conocía y la llamaba la mosquita muerta. Ese era el apodo que le ponía Shakira a Clara cuando se metía con Gerard Piqué y era una persona que pasaba inadvertida, dijo el periodista en el live. Adicional a esto, el comunicador puntualizó en que Shakira jamás consideró que la joven se convertiría en la causante de su separación, pues la veía muy normalita y poco despamparante. La actitud de la española en las oficinas era muy correcta y adecuada, por lo que en la mente de la celebridad nunca pasó la idea de que ella se involucraría con Gerard Piqué, al punto de oficializar un romance como este. Nunca vio peligro, nunca la vio peligrosa, porque no era una mujer despampanante. No es una mujer súper despampanante y más bien es normalita. Entonces para ella fue una sorpresa total. Se portaba bien con Shakira, hablaba poco, sumamente educada. Era una becaria que hacía poco ruido, indicó Roberto Antolini. Por otro lado, medios españoles y seguidores de la cantante barranquillera comentan que Clara Chía, antes de trabajar en la empresa Cosmos, la chica de 23 años trabajaba de dama de compañía a extranjeros que llegaban a Barcelona de turismo. La joven se encargaba de hacerle un tour para mostrarles la ciudad de Barcelona y sus alrededores. Y los seguidores comentan que pasaba algo más. Shakira se enteró de esta información. Por esta razón también la apodaban la mosquita muerta. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios.